Lucas capítulo 17, libro de Lucas capítulo 17. Amén. Y mientras usted lo busca, libro de Lucas capítulo 17, versículo 11 al 13. Vamos a considerar dos textos escriturales. Me alegro de ver a nuestro hermano Richard, que llegó de Ecuador. Ha estado corriendo todo Centro y Suramérica. Se pasa en un avión montado, pero me alegro verte, de que estés sano, completito. Alaba, y que estés descansado. Santo es Dios. Libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 13. Libro de Lucas, capítulo 11, versículo del 11 al 13. Capítulo 17. Y dice la hermosa palabra del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Vamos a estar puestos en pie. Perdonen que lo senté, pero vamos a estar puestos en pie. Vamos a darle reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Unos minutos, unos segundos. Y dice las Sagradas Escrituras: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar una aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 13, lo repito nuevamente. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Puede tomar asiento nuevamente. Y vamos a estar hablando, disertando en esta tarde bajo el tema agradecidos. Agradecido. Esta semana es la semana de Acción de Gracia. Nosotros aquí en Estados Unidos, es alguna tradición americana, pero la hemos adoptado, la practicamos. Y pues el jueves estaremos celebrando ese día de Acción de Gracia. Es un día donde le damos gracias a Dios. Sabemos y entendemos que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, no dependemos de una fecha en particular, no dependemos de una semana en particular. Nosotros celebramos, amén, el agradecimiento a Dios por lo que Él hizo en medio de vosotros, por lo que hizo por vosotros. Yo no vengo a la iglesia y yo no hago las cosas que hago por lo que Él me da, sino por el sacrificio, por lo que Él hizo en mi vida. Él murió en una cruz, resucitó y nos dio salvación y vida eterna. Pero esta semana es una semana donde la gente practica lo que es ser agradecido, o una semana de agradecimiento. Pero yo quiero hablar sobre el libro de Lucas capítulo 17, versículo 11, donde nos muestra una historia de unos 10 leprosos. Esta historia, donde único es revelada o es contada, es en el libro de Lucas. Lucas es uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento. Lucas es un doctor, Lucas es un conocedor, es un historiador, le gusta escribir. Y en la manera en que Lucas escribe y detalla los milagros, es porque Lucas tenía un conocimiento de ciencia. Lucas tenía un conocimiento médico, y muchos de los milagros, muchas cosas que Lucas habla, los habla en detalle. Dice las Sagradas Escrituras en este mismo evangelio que Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea que no conocemos, porque Lucas no registra específicamente la aldea, dice que salieron al encuentro 10 leprosos. Estos 10 hombres padecían de una enfermedad llamada lepra. La lepra, cuando yo empecé a investigar sobre la lepra es una enfermedad bacteriana crónica de la piel y de los nervios de las manos, y en ciertos casos del revestimiento de la nariz. La lepra es muy rara. Aquí no se ven casos de lepra en Estados Unidos, pero en Medio Oriente y en otros países se ven casos de lepra. Es una enfermedad difícil. Hay varios ejemplos bíblicos. Vemos historias bíblicas donde la lepra ha impactado vidas, ha tocado vidas, y es bien, bien difícil esta enfermedad. Pero en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la lepra se entendía que era castigo de Dios. Yo, antes de hablarle del milagro de los 10 leprosos, nosotros como iglesia necesitamos entender lo que es la lepra. Necesitamos entender
cuál era el concepto de la ley o qué decía la ley en base a la enfermedad de la lepra. En la antigüedad la lepra se entendía que era el castigo de Dios. O sea, una persona con lepra era castigado por Dios. Una persona que estaba bajo esta enfermedad era una persona que estaba siendo castigada por Dios. Y hay varios ejemplos bíblicos. Yo quiero que usted vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Libro de Números, capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice de la siguiente María, de la siguiente manera: María y Aarón, que eran hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Dice, porque él había tomado mujer cusita. Versículo 2, número capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dice lo siguiente, versículo 2: y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Esta gente empezaron a murmurar, empezaron a hablar en contra del líder, en contra del hombre de Dios. Moisés era el menor de esta familia. Estaba Aarón el sacerdote, estaba la hermana María o Miriam, que es el nombre. Pero estas dos personas se están hablando en contra del líder de Dios, del hombre que Dios llamó, del hombre que Dios había seleccionado, porque este hombre había tomado una mujer cusita, una mujer que no era judía. Entonces me llama mucho la atención, porque ellos dicen, pero es que Jehová no solo habla por Moisés, también habla por nosotros, y él está haciendo las cosas incorrectamente, hizo algo que no debía. Pero ¿sabes qué me llama mucho la atención de la historia? Que Moisés era el que estaba bajo la autoridad de Dios. Moisés era el hombre que Dios había llamado. Moisés era el hombre que Dios había seleccionado. Y por causa de la murmuración, o por causa de lo que estaban hablando María y Aarón en contra del hombre de Dios, las consecuencias fue la enfermedad de la lepra. O sea, Dios castigó a esta mujer con la lepra. La lepra no es una enfermedad, no es un catarro, no es el COVID. La lepra es algo que afecta a tu piel. La lepra es algo que afecta a tus tejidos de la piel. Y eso es un comezón. Empieza a picarte, salen llagas, empieza a erosionar la piel. Es una enfermedad bien, bien crónica. Es algo bien difícil. So, que según la ley, el que era leproso tenía que salir fuera de la ciudad, fuera del campamento. María habló en contra del líder, habló en contra de su hermano y sobre quién estaba la autoridad de Dios. Y Dios tuvo que agarrar a María, castigarla y sacarla del campamento. Yo quiero llevarte a través de esta historia para que tú entiendas la condición de la lepra. Hay lepra física, pero también hay lepra espiritual. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la espiritual es peor que la física. La física posiblemente con una medicina te sane, pero si hay algo espiritual es muy difícil. Solo Dios es el que puede trabajar con esa lepra. Entonces, mira lo que me llama mucho la atención. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Mira lo que dice la Biblia. Y les dijo: oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová y le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Mira qué interesante. Versículo 7. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figura, y veré la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Por hablar, por pecar, por irse en contra de la autoridad, Dios la castigó con una lepra. Dios la censuró. Y la lepra tenía que ser sacada de la ciudad. O sea, María tuvo que ser fuera. Tuvo que sacarla Dios y sacarla Moisés del campamento. Porque la lepra es algo que se puede contaminar. Se puede pegar. Ahora bien, yo quiero que usted entienda algo.
Yo quiero que usted entienda esto. La lepra es una condición muy peligrosa para el pueblo. Muy difícil. Por tal razón el leproso tenía que ser expulsado de la ciudad. Cuando había un leproso en la antigüedad, tenía que estar fuera de la ciudad. Cuando había un leproso en aquellos tiempos, tenían que sacarlo fuera del campamento porque era muy, muy peligroso. Era contaminado. Se podía contaminar a las demás personas. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado y poder entender que la lepra espiritual puede contaminar a otros. Y hay que abrir vuestros ojos, hay que abrir vuestras mentes y decirle: Señor, no permitas que esta lepra, sea cual sea la espiritual, sea la murmuración, sea el pecado, sea la rebelión, sea la desobediencia que esté tocando, esa lepra pueda ser extirpada y no pueda tocar vuestros corazones, porque es causa de separación. Yo quiero que usted entienda algo. Vamos al libro de Levítico, capítulo 13. Estoy dando una pequeña introducción a lo que quiero hablar de los 10 leprosos para que usted pueda entender lo que es la lepra. Levítico, capítulo 13, versículo 2. Porque Dios estableció una ley para que pudiéramos examinar la lepra, para que pudiéramos entender lo que era la lepra. Y de hecho, el único que tenía derecho de poder determinar si estaba leproso o no era leproso, o poder entrar o poderlo sacar, era el sacerdote, que era el que tenía el derecho, bajo la ley de Jehová, de poder examinar y escudriñar la enfermedad. Vamos a probarlo por las Sagradas Escrituras. Mira lo que dice: cuando el hombre tuviere la piel de su cuerpo hinchazón o erupción, o manchas blancas, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído Aarón el sacerdote a uno de los hijos de los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga de la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha envuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Aquí Dios está dando las instrucciones a Moisés bajo la ley de cómo examinar la lepra. Versículo 4. Escuche bien. Versículo 3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda de la piel y de la carne, llaga de lepra es. El sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Escuche bien. Versículo 4. Y si la piel del cuerpo hubiera manchas blancas, pero no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y el séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por 7 días más. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y pareciese haberse ocurrido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. La ley determinaba quién podía ser limpio y quién no podía ser limpio a través del sacerdote. El sacerdote era la persona que estaba a cargo, era la persona que iba a examinar la enfermedad. Por eso, cuando nosotros vamos a la historia de los 10 leprosos en Lucas capítulo 17, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron sanados. En este milagro de los 10 leprosos les salen al encuentro. Mira bien la historia. Estos 10 leprosos no se le acercan a Jesús. No se le acercan. Ellos alzaron la voz
porque según la ley tenían que estar separados, unos 90 pies, unos 100 pies, tenían que estar a una distancia. Cuando encuentran a Jesús, estos leprosos alzan su voz y le dicen: Jesús, llaman y le dicen: Jesús, maestro, ten misericordia de mí. ¿Sabes qué? Ellos no necesitaban tocar al maestro. Ellos necesitaban alzar su voz. Muchas veces nosotros no necesitamos tocar, necesitamos hablar. Muchas veces lo que te necesitamos es clamar. Muchas ocasiones queremos tocar el milagro. El milagro no se va a dar si no lo toca. El milagro se va a dar si lo expresas y lo declaras y lo clamas y le dices: Señor, ten misericordia de mí. Hay otra historia muy parecida con un ciego llamado Bartimeo. Este hombre era ciego, pero era mudo. Y él dice que clamaba y gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando uno está pasando por el proceso de la lepra, de la enfermedad, de la agonía, lo que tenemos que hacer es expresar nuestro dolor. No nos lo llevemos al corazón, porque nos vamos a enterrar con ese dolor. Grite, háblale. Jesús te va a escuchar. Jesús te va a responder. Si tú esperas tocarle, bueno, puede ser que le toque, pero va a llegar. Es mejor gritarle y decirle: ten misericordia de mí. Estos 10 leprosos dijeron: wow, yo no me le puedo acercar por mi condición de salud. Yo no me le puedo acercar por mi lepra. Estoy llagoso, estoy lleno de cicatrices ahí en la piel. La ley dice que no me le puedo acercar a nadie, pero es que yo estoy viendo a Jesús. Yo estoy viendo al maestro. Estoy viendo de ese personaje que dicen que levanta muertos, que resucita, amén, muertos, que sana al cojo, que sana al ciego, que hace milagros. Yo necesito gritar. Y en muchas ocasiones, ¿nosotros qué necesitamos hacer? Gritar. Tenemos que hablarle: Jesús. El problema es que nos quedamos callados. El problema es que nos quedamos callados pasando por la situación que estamos pasando. Entonces, mira, mira, de los 4 evangelios, solo Lucas habla este milagro. Especifica que eran 10. Estaban a una distancia que dice el Talmud, prescribe 100 pasos o más de 90 metros. Alzaron la voz, escucha bien, suplicaron por misericordia. Y lo más que me llama la atención es que Jesús les dice: vayan y muéstrense ante el sacerdote. Aquí vemos una vez más Jesús sometiéndose a la autoridad de la ley y diciendo: bueno, en el Antiguo Testamento, en Levítico, en el Pentateuco, en la ley, dice que el sacerdote era el único que podía probar y podía determinar si el leproso era sano o tenía que seguir viviendo fuera de la ciudad. Y Jesús, conociendo la ley, dice que él vino a cumplirla, no vino a romperla. Dice que él le dijo a los leprosos: vayan y muéstrense ante el sacerdote. ¿Y qué hicieron los 10 leprosos? Los 10 leprosos escucharon la palabra: vayan al sacerdote. Y ellos se fueron caminando. Mucha gente habla, y esto es algo que me gusta, hay mucha gente que habla o estudia o decreta o lo explica, de que el milagro se dio mientras ellos iban caminando. Pudiera haber sido cierto, pero yo, mirando los comentarios y yéndome a escudriñar las escrituras, hay muchos comentaristas que dicen que el milagro se dio de inmediato. El milagro se dio de inmediato. Él estaba cumpliendo la ley, pero el milagro se da de inmediato. ¿Sabes por qué? Porque de los 10, uno de ellos vino con un corazón agradecido. Uno de ellos vino y se postró en tierra. Uno de ellos dijo: espérate, si aquí ocurrió un milagro, déjame regresar, porque yo tengo que decirle que lo que él hizo, amén, yo estoy agradecido. Iglesia, lo que Dios ha hecho contigo, no conmigo, yo tengo que estar agradecido. Lo que Dios hizo conmigo en la Ciudad de México, es que yo no tengo palabra para describir lo que Dios hizo. Mira, iglesia, yo les voy a contar algo. Estábamos en una iglesia muy pequeña, unos 50-60 miembros. No había música, no había guitarra, bajo, piano, no había instrumento, no había aire acondicionado. By the way, Ciudad Juárez, frío, pero frío como aquí.
muy frío. Aquello estaba de cou, de ponerse chamarra, chaqueta, abrigo, estaba bien frío. Y cuando yo llego a la iglesia, que me dijeron, la parte te la vamos a entregar a las 11. Cuando yo llego a la iglesia, una iglesia pequeña, el piso de cemento, de concreto, que allí una vacuum o una escobita hacía un poquito de falta porque el polvo del cemento era difícil. Uno entraba con unos zapatos negros y salían brown. Era bien difícil el terreno. Y no había nada, no había espacio para las emociones, no había espacio para el brinco, no había espacio para que se manifestara. Era bien difícil el ambiente porque uno está acostumbrado a qué, a la música, uno está acostumbrado a la batería, dale a la guitarra. Y se envuelven en cierta manera las emociones. Pero llegamos a aquella iglesia y no había espacio para las emociones. Nada de espacio para las emociones. Y me entregan la parte y empiezo yo a predicar. Había un solo micrófono y una bocina de karaoke más pequeña. Yo creo que era bien chiquitita, bien pequeña, que apenas ni la usé porque me pusieron un stand, pusieron el micrófono. Y como no había nada, pues yo agarré mis manos, me agarré del atril y empecé a hablarles tipo conferencia. Y empecé a hablarles por una hora. Hora y diez. Tal vez hora y 20. Ustedes saben que yo hablo rápido, pero hablo mucho. Y empecé a hablarles, y empecé a predicarles. Y cuando abro el llamado, que le digo, quiero orar por ti. Toda la gente de la iglesia pasó. Y ahí yo siento la voz del Espíritu que me dice, no te preocupes. Yo estoy contigo. El Espíritu me habló, no te preocupes, yo estoy contigo. Cuando yo sentí la voz del Espíritu que me habló, lo único que salió por mi boca, y como dice la Biblia, Él conoce nuestra palabra antes de que salga por vuestros labios, fue algo impactante porque lo único que yo dije y hablé fue dirigido por el Espíritu Santo y dije lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No había terminado de decir, pero recibiréis poder, cuando entró una brisa en aquel lugar. Y todo el mundo empezó a danzar, a hablarles nuevas lenguas. Gente atada por demonios fueron libres. Hubo manifestaciones. Empezó Dios a sanar. Y no había un espacio para las emociones. No había iglesia, no había una guitarra, no había una banda, no había un grupo, no había nadie cantando. La gente empezó a alabar a Dios. La gente empezó a glorificar. El Espíritu Santo entró por aquella puerta en una brisa y la gente empezó a ser tocada por Él mismo. Y yo estaba sorprendido de una manera, porque yo decía, pero ¿qué está pasando aquí? Uno se goza con los cánticos, uno se goza y tú sabes, uno se envuelve en esa adoración, pero allí no había nada de adoración. Simplemente un pueblo con un corazón dispuesto a recibir algo del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Jóvenes, vimos caballeros, vimos damas, vimos cómo Dios hizo milagros. Iglesia, aquel pueblo recibió algo maravilloso. Después de ahí estuvimos casi hora y media. Después de ahí salí para otra iglesia a predicar y estuvimos 2 horas y media predicando. Usted solamente me escucha aquí 45 minutos. Ya a las 2, ya me queda media hora. Pero allí estuvimos 2 horas y media. Y la gente estaba a la expectativa. Y pasaron un grupo de jóvenes. Y cuando los jóvenes pasaron, y yo dije, ya yo voy con el mismo flow de la primera iglesia. Ya Dios me dijo que estaba conmigo. ¿Sabe? Que no me preocupara. Y como ya yo iba montado en ese barco, en ese bote, alaba, yo lo único que dije fue, pero recibiréis poder. Y fue algo tan sobrenatural ver unos 20, 35 jóvenes, un grupo de jóvenes,
todos cayendo al suelo, llorando, otros danzando, otros brincando, siendo impactados por el poder de Dios. Se movió una atmósfera profética, una atmósfera de sanidad. Ahí terminó el culto como a las 3:30. Me invitan a una casa, comimos unos taquitos de barbacoa, alaba la gloria de Jehová, amén, porque había que alimentar esta panza con una buena Coca-Cola mexicana, porque la de aquí no sirve, alaba. Pero ¿sabes qué? Me dieron, prepararon la mesa y aquellos tacos de barbacoa y aquella Coca-Cola mexicana, alaba, ¿sabes qué? Comimos y después de ahí estuvimos en una campaña y estuvimos predicando al aire libre. Era oscuro, la frontera o el muro de el muro fronterizo estaba detrás de nosotros, posiblemente a una milla de distancia. Y mientras yo estaba predicando, la patrulla estaba dando vueltas y diciendo cosas como que muévanse de ahí, salgan de ahí, constantemente unos autoparlantes, la gente, la patrulla hablando y nosotros predicando, y estuvimos ministrando ahí bajo un frío, iglesia, aquello estaba como en 40 grados. Iglesia, no está fácil predicar al aire libre en 40 grados. Y ver cómo estaba el parque lleno. Y ver cómo la gente con sus chamarritas sentaditos ahí, amén, recibiendo una palabra. No se querían ir y era oscuro, era de noche. Y el frío terrible y los labios se me querían romper. Y yo decía, Señor, yo tengo ganas de irme para el hotel. Ya yo prediqué una, ya yo prediqué dos veces, ya tú te moviste. Yo tengo ganas de irme para el Holiday Inn Express, amén, agarrar un poquito de Hirel, un poquito de Dunkin' Donuts, porque al lado del hotel estaba Dennis, alaba. Y había un sitio de pancake. Y yo me quiero ir para allá, alaba. Y está el frío violento, pero sabes que la gente se había quedado allí. La gente estaba esperando algo de Dios. Y cuando terminamos de ministrar, la iglesia, se convirtieron 25 vidas para Cristo. 25 vidas recibieron a Cristo. ¿Sabes qué? Una de las cosas que más me impactó, ver cómo las vidas decían: yo quiero ser libre de esta tormenta, de esto que me oprime. Y ver personas cayendo al suelo, ver personas siendo libres de posesiones, de maldiciones, de brujería. Y le voy a decir una cosa: México es bonito, pero está fuerte en el ambiente espiritual. México, les tengo que decir la verdad, de cada del negocio allí había cada una botánica y todos son esqueletos, y allí la muerte está fuerte, se los tengo que decir honestamente. Es fuerte, un ambiente fuerte. En Honduras me sucedió lo mismo. Y en Guatemala me sucedió lo mismo. Algún ambiente bien, 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 bien fuerte espiritualmente. Pero Dios nos dio que autoridad. Y Dios nos dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Y echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas. Amén. Pondrán manos sobre los enfermos. Mientras yo predicaba, iglesia, salió una señora recién operada. Ella tenía como una masa, un tumor en su barriga. Y mientras caminaba de su casa a la campaña, porque ella decía que sentía algo que la estaba quemando, que le decía: muévete, corre. Y cuando ella salió corriendo, dice que al momento fue sanada de camino. Ella no tuvo que llegar a la campaña para ser sanada, ella fue sanada de camino. Y cuando yo veo las escrituras y veo lo que es el milagro de los 10 hombres que estaban leprosos y que recibieron sanidad, yo tengo que decirte que Jesús es real y es verdadero. Estos 10 leprosos alzaron su voz y dijeron: ten misericordia de mí. Yo estuve frente a una dama que me dijo, me miró así, ella estaba sentada en la silla en el parque y me dijo con los ojos, estaba llorando, tenía los ojos rojos. Ella me dijo: yo quiero ser libre. Cuando esa mujer dijo: yo quiero ser libre, alaba, adivina qué pasó, lo que pasó allí, alaba. Se le manifestaron 20 demonios y aquella mujer empezó a arrastrarse por todo el piso. Aquello era tierra y de momento el Espíritu Santo cayó y la gente caía y la gente se revolcaba. Y era el poder de Dios. Y al final de eso, tú los veías arrodillados en el piso, dándole gracias a Dios. Que aquel piso, yo decía: wow, está difícil arrodillarse, porque aquello era pura tierra. Pura tierra era donde estábamos. Es un desierto. Era un desierto. Aquello está construido en un desierto. Aquello es tierra.
Allí llueve y se inunda la, se flooring, se inunda la carretera de tanto polvo que hay. ¿Sabes lo que le quiero decir, verdad? Que allí no había vestimenta que aguantar. Allí la gente no le importó cómo vestía. Allí la gente no le importó qué tenía. La gente no le aquella, la gente estaban con un corazón agradecido a Dios. Y hoy día yo veo eso y me motivo y veo lo que Dios hizo y a dónde Dios me ha llevado, a dónde Dios me ha sacado. Estoy viendo lo que Dios está haciendo en la congregación, pero la gente está muy cómoda en los bancos. La gente está muy cómoda con el aire acondicionado. La gente está muy cómoda, amén, viviendo una vida de apariencia, iglesia. Amén, tenemos que buscar al Señor, pero tenemos que salir de la monotonía, tenemos que salir de las zona de confort y entregarnos al Señor y ser agradecido por una, lo que Él hizo en nosotros. Dos, porque estamos aquí, nos ha permitido llegar a esta nación. Tres, porque tenemos una familia. Cuatro, porque tenemos hijos. Cinco, porque tenemos una casa, un trabajo, tenemos un vehículo. Amén, tenemos un hogar, tenemos amén, tenemos salud sobre todo. Entonces, de estos 10, solamente uno, y así trabaja, así que opera la gente. La gente opera de esa manera. Nosotros tenemos que reconocer y ser agradecidos. Agradece a Dios por lo que tiene, aún en lo poco, agradece a Dios. Me llama mucho la atención, porque mira, vamos a las Escrituras, al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Mira lo que dice. Y este era samaritano. Lucas especifica que este era samaritano. O sea, me da a entender que entonces los otros 9, ¿qué eran? ¿Qué eran estos 9? ¿Judíos? Entonces, el extranjero, el que nadie quería, fue el que vino a darle gracias a Dios. Dios obró en los 10, pero el extranjero fue el que vino a darle gracias a Dios. Al que nadie quería, al que los judíos rechazaban porque eran mixtos. Jesús es un Jesús de impacto. ¿Recuerdan la mujer samaritana? Una mujer que era, ella misma dice, pero es que tú eres judío, ¿por qué estás hablando conmigo? Lo que pasa es que antes de Jesús llegar a Samaria, dijo, espérate, yo tengo que hablar con esta mujer, pero yo tengo que encontrarme en un lugar común. Los samaritanos entendían que aquel pozo de Jacob era un lugar religioso, era el de sus padres. Pero para los judíos también, porque Jacob son los padres de los judíos. Entonces viene de esa relación. Y Jesús dijo, déjame llegar al pozo, porque es un lugar común donde dos personas se podían encontrar. Jesús va a buscar un lugar común para que tú te encuentres con Él. Jesús va a encontrar un lugar para que tú te encuentres con Él. Pero este joven o esta persona recibió el milagro y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Mira lo que dice. Y respondió Jesús, versículo 17. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 17. Siga conmigo. Respondiendo Jesús, ¿no son 10? Jesús se cuestiona. Jesús se pregunta y dice, pero es que yo sané 10, pero solo uno llegó. Yo te quiero decir, sé tú el uno. Si hay 9 que no quieren darle gracias a Dios, sé tú ese uno que dé gracias a Dios. Si tú eres parte de un grupo de 10, si tú eres el único en tu familia que le sirves a Dios, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Si es el único, una familia de 10, una familia de 50, entre los compañeros de trabajo, quien quiera que te rodee, dale gracias a Dios.
Cuando uno va a almorzar con los compañeros de trabajo, uno agarra el pollo campero y empieza a comérselo de repente, rapidito, ¿verdad? O unos taquitos, empieza a comérselo, un arroz con gandules, se lo empieza a comer rapidito, un almuerzo. Son muy pocos los que se sientan y déjame orar por este almuerzo. Déjame darle gracias a Dios. Que cuando usted vaya a almorzar o a cenar, o el lugar donde usted entre, usted le dé gracias a Dios por los alimentos. Que le dé gracias a Dios por el trabajo. Que le dé gracias a Dios por la salud que tiene. Iglesia, porque hoy estamos aquí hoy, pero mañana no sabemos. Yo no sé el día de mañana. Yo sé que con Jesús Dios me va a sostener, Dios me va a cuidar, pero yo no sé lo que pueda acontecer mañana. Entonces vamos a ser agradecidos. Y dice el versículo 18, JJ, ponme el versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Hoy yo te invito que tú seas el extranjero en tu casa. Hoy yo te invito a que tú seas este extranjero en tu hogar. Yo te invito a que tú seas el extranjero en tu lugar de trabajo. Que la gente diga, pero es que tiene algo diferente. Es que este extra. Y le voy a decir una cosa. Tú y yo, vamos a abrirle un poco más la discusión. Tú y yo somos extranjeros aquí. ¿Sabes por qué? Porque nuestra ciudadanía no está en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nosotros no somos de aquí. Nosotros vamos a partir de esta tierra y nos vamos a ir al lugar que Dios nos tiene preparado. Porque Él dijo, yo me voy de aquí, pero yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y donde yo estoy, ustedes también estén. Ustedes también van a ir. O sea que aquí somos extranjeros. Hermano, es bueno hacer tesoro, pero vamos a hacer tesoro donde nos corresponde, que es en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. Y le dijo el versículo 19, mira lo que es ser agradecido. Me encanta este versículo, ¿sabes por qué? Porque se dio un milagro de sanidad, pero no solo un milagro de sanidad, sino que de los 10, uno le dijo a Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oh, mi alma adora al Cristo de la gloria. El agradecimiento, la gracia, la honra que tuvo este hombre de regresar y decirle a Jesús, gracias por lo que hiciste en mí. Yo era una persona llagosa, yo no tenía solución, yo estaba totalmente leproso, pero ¿sabes qué? Tú me sanaste y porque tú me sanaste yo te doy la gloria, yo te doy la honra, yo te voy a alabar, yo te voy a adorar. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Hoy tu fe te ha salvado. El agradecimiento va a provocar que tu fe te salve. Mira esto, solo uno vino con una actitud de agradecimiento por el milagro. No era judío, era samaritano. El agradecimiento y la actitud provocó que su milagro se tornara y cambiara en salvación. Hay gente que busca el milagro, pero no busca la salvación. Hay gente que quiere que Dios obre, pero no quiere. Mira, hermano, antes de cualquier milagro está la salvación. Antes de cualquier milagro, sea cual sea, procuremos que las vidas alcancen salvación. Yo me he encontrado con gente que quieren el milagro, pero no quieren entregarle su corazón a Jesús. Quieren que Dios obre, pero no quieren que Dios trabaje en sus vidas. Quieren que Dios haga ese milagro. Y le pido a los músicos que vayan pasando. Hermana Camelia, Silvio, estamos terminando. La gente quiere el milagro, pero no quieren el sacrificio, no quieren la obediencia, no quieren la salvación. Iglesia, cuando nos encontremos con alguna situación, nosotros tenemos que presentar la salvación. Primero la salvación. El mayor milagro que puede ocurrir en la vida de una persona es la salvación. De nada vale que Jesús resucite un muerto si a los 3 o 4 meses sigue caminando como va y no alcanza la salvación en Jesús, no cambia. De nada vale un milagro si no entregamos nuestras vidas a Jesús.
Mira lo que es el significado de agradecimiento. Este es el significado, lo que significa sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Agradecimiento es un sentimiento. Agradecimiento es un sentimiento. Ese sentimiento que está en ti. Y esta semana lo recordamos. Esta semana vamos a celebrar todo el mundo. Como dicen, es como Semana Santa. Hay muchos que en todo el año no visitan la iglesia, pero en Semana Santa visitan la iglesia. Y Acción de Gracia es parecido. No le dan gracias al Señor en todo el año, pero en esta semana le dan gracias. En todo el año no se sientan como familia en la mesa, pero este es el día donde todos se sientan en la mesa. Pues vamos a aprovechar el momento de esta semana, celebrar la Acción de Gracia y darle gracias a Dios como familia por tu esposo, aunque no le sirva al Señor. A tu esposa, a tus hijos que no le sirvan al Señor, darle gracias y decirle: hoy damos gracias por mis hijos, por mis hijas, por mi esposo, por mi trabajo. Un sentimiento al cual, un sentimiento y un reconocimiento a esa persona que te ha hecho el bien, y en este caso a Jesús de Nazaret. Que aún con nuestros dolores y nuestros achaques, con nuestros problemas, mira, estamos bien. Hay gente que está peor que nosotros. Hay gente que está ahora mismo presos en una cárcel. Hay personas que están a lo mejor viendo la transmisión y están en un hospital preparándose para ser operada para una amputación de pierna. Gente padeciendo enfermedades del corazón que están en los hospitales esperando por una operación. Gente que está esperando por un trasplante de hígado o de riñón. Y están ahí dentro de su condición esperando un milagro. Pero tú y yo estamos aquí. Pues vamos a tomar una actitud de agradecimiento. Orar por esos que están pasando por ese problema, pero darle gracias a Dios y el reconocimiento que Dios nos tiene de pies, que Dios nos ha dado salud para poder llegar a su casa y poderle adorar. Oye, trabajemos para Dios, demos gracias a Dios. Yo no tengo que sellar mi agradecimiento. Yo no tengo que sellar mi agradecimiento con dinero. Hoy día se practica mucho eso. Vamos a sellar nuestro agradecimiento con un corazón contrito y humillado. Con un corazón. Porque no se trata de dinero. Hay gente que quiere que tú selles un agradecimiento con plata. Pero nosotros no. Nosotros damos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y hoy vamos a sellar nuestro agradecimiento con una adoración. Vamos a estar puestos en pie. Gracias. Yo quiero orar por ti. Si tú quieres darle gracias a Dios, te invito, el altar está abierto. Pase, dale gracias a Dios por quién, como tú eres, por lo que Dios te ha dado. ¿Cómo? Vamos a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias de que Dios te ha traído a este lugar. Dale gracias a Dios. Corre. Corre y dale gracias a Dios.
más. Corre, corre, corre a los brazos de Jesús. Sé ese. Ese leproso que vino a darle gracias a Jesús por lo que hizo. Dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho en ti. Por lo mucho que te quiere. Por lo mucho que te ama. Ahora nos despedimos y le invitamos a escucharnos en una próxima. Has escuchado un programa presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea enviar peticiones de oración, hágalo por nuestro WhatsApp 615-605-8648, 615-605-8648. O también puede visitarnos a través de nuestra página de internet, unllamadounamision.org. Bendiciones.